Con cierres intermitentes de la calle Oliva, frentistas de la ciudad de Fernando de la Mora y San Lorenzo se manifestaron frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Dicha movilización fue organizada por los mismos ante el menor de no cobrar el subsidio que se les había prometido. El gobierno anunció hace 2 meses aproximadamente que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el uso de $1 millón para poder enfrentar el costo social que dejaron estas obras inconclusas. Entonces ellos quieren hacer del subsidio una indemnización. Sin embargo, el subsidio es una plata que salió, $1 millón, que hay que repartirlo entre todos los afectados por igual. Esto no tiene que ver nada como una indemnización, como ellos lo quieren hacer. Ellos dicen 2 meses está frente a tu negocio y vas a cobrar mensualmente $2.400.000, es una burla. $4.800.000 guaraníes por todo el daño que te hizo. Eso no es lo real. Óscar Estar, gerente del programa de reconversión urbana y Metrobús, explicó que el subsidio está corriendo en el plazo que corresponde. El pago del subsidio será dividido en 2 etapas que serán cumplidas antes del 15 de diciembre. La fecha que se le había prometido a usted era el 15 de diciembre, pero justamente siempre tratamos de dar una fecha que podemos cumplir para que no pase lo que pasó antes, ¿verdad? Y ahora ya el trámite fue un poco más rápido y los primeros van a cobrar ya en los próximos días, ¿verdad? Para este jueves está prevista otra reunión del viceministro con los representantes de los frentistas, de modo a que se pueda transmitir calma a los demás afectados.